encuentro frente al juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres en Santa Ana. Esta mañana fue instalada la audiencia preliminar en contra de Denis Edenilson Suárez, quien es acusado de dos delitos, fraude procesal y feminicidio agravado, ya que según la fiscalía, este sujeto habría asesinado a golpes el pasado 23 de enero a su compañera de vida, la doctora Rosa María Bonilla Vega, quien era empleada de la Regional de Salud de Santa Ana. A esta hora se encuentran frente al juzgado también familiares, amigos y compañeros de trabajo de la doctora, quienes han pedido, entre otras cosas, a mostrar su repudio frente al hecho. Decirles que como familia hemos colaborado en todo este proceso judicial de manera directa, como testigos, aportando pruebas y con nuestros dos abogados, que dicho sea de paso, son parte de la familia. Nuestra finalidad es que se llegue a la verdad de lo que realmente pasó y de ser culpable el imputado, sean las leyes terrenales las que lo decidan. Seguiremos en el proceso hasta llegar a las últimas instancias judiciales para que la justicia impere y el crimen no quede impune. Yo, como hija de Jesucristo, he perdonado y espero que Él se haya arrepentido de quitarle la vida a mi adorada hija Rosa María Bonilla Vega. El mensaje a todas las mujeres es que no permitan el abuso de parte de sus parejas, no les permitan que les alcen la voz, ni mucho menos que las golpeen y ofendan de hecho o de palabra. A la mujer se debe tratar como un vaso frágil, lo dice la Biblia, y jamás abusar de ellas. Que Dios bendiga a todos los que están en este proceso y a los que me han venido a acompañar. Que Dios les bendiga y que mi amada hija sea un ejemplo para toda mujer de nuestro país. Muchas gracias. La audiencia se instaló a eso de las 9:30 de la mañana y desde a esa hora están frente al juzgado los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la doctora Rosa María Bonilla, quienes están expresando su repudio al hecho y exigen que el caso pase a la siguiente etapa judicial. Por supuesto, yo me quedaré en este lugar para investigar y poder hablar con las partes luego que se desarrolle la audiencia sobre cuál será la resolución que en este caso tomará el juzgado.